Buenas, buenas. Hoy amanecimos ricas. Oigan, ¿cómo están? Buenos días. Aquí ando en modo Chucky porque le tengo que meter turbo para irme a radio. Oiga, ¿qué? Buenos días. Ay, ahí están los comentarios. Buenos días. La vez pasada, la última transmisión, no sé qué pasaría, que no podía ver comentarios, pero ya los estoy viendo. Dice que pedo liste parece esta mona. Ay, oigan, ya me habían dicho, pero no. A lo mejor es una hermana perdida. Mi papá andaba de loquillo, tal vez. Hola, Liz, mándame saludos. Hola, Jair, Scott. Hola, ¿cómo estás? Pues aquí, ya bien tarde, ya a esta hora ya necesitaba estar peinada y ni siquiera me he peinado. Saludos desde Juárez, Chihuahua. Karim Macías. Oh. Mi crepa está en el carro. Dice por ahí, saludos desde Monclova, Carolina García Flores. ¿Cómo están? Oigan, le voy a meter turbo porque todavía me falta el pelo. Y tengo que salir máximo a las 10:20 de aquí. Dice Juan Manuel Vargas. Hola, Liz, soy tu fan. Juan Manuel Vargas, soy tu fan desde que salías en el programa de Acábatelo. Y te escucho todos los días. Sí, a las 11 estoy en vivo. Hola, Liz, saludos desde Monterrey. Liz Acosta, David McFly, gracias por tus estrellas. 75. Dice, saludos cordiales a toda tu familia, Gerardo Caro. Ay, lo voy a meter turbo, oigan. Me pondré cremita de la que sea. ¿Qué hago? O ya no me hago así. Ah, ya sé. Mejor me pongo. Este. El primer. Y ya. Y ni modo. Que al cabo de aquí a la 1:30, yo creo que sí. Aguanto. Saludos, 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 Esteban Lara. Saludos desde. Saludos, estás bien bonita. Felicidades a ti y a tu familia. Saludos desde Ciudad Juárez, hermosa. Te quería perfecto, un chongo alto. Es que, chiqui, ¿quién me puso eso? Ah, Alex, mira mi cabello. No traigo extensiones, ya tengo varios meses sin ellos, entonces me queda así el chonguito, si me lo subo. Hola, Lisa, admiro por ser mami, gran esposa. Gracias, Alma Ramos. Paula Rodríguez, sus 75 estrellas, muchas gracias. Le voy a meter turbo. Bueno, ya dije mucho eso, ¿verdad? El turbo. A ver. Necesito agua. Por favor, sale. No sale. Bueno, voy a ir corriendo. Ay, ya llegué. Una disculpa. Jordán, Ana, ya gracias por tus. Uy, ahí viene el ogro. Ahí viene el ogro.
¿A quién le dices que no quieres que se esté pintando a mí? Ah, pues aquí. Dice Liz, no, no me perdo ninguno de tus videos de YouTube. Métele tu... Ayer salió el tu cumpleaños. Ayer salió el video. Cierra la puerta, por favor. ¿Por qué no cierras la puerta? ¿En tu cumpleaños? Ayer salió. Regi, no me vayan a decir nada, que Regi no fue a la escuela y que no sé qué. Lo que pasa es que trae tos y moco. No fui a la escuela. Trae tos y moco y por eso mejor... ¡Tengo moco! Dije, me la van a regresar para que la llevo. ¿Ustedes creen que la tendría aquí? No. No, 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 no. No manches, siento que ya es bien tarde. Y siempre llego tarde a la estación por una u otra cosa. Y el Rudy se enoja. ¿A poco así llegas tarde al show del 7? Yo sí. Sí llego tarde. Debería de estar ahí a las 12 y media. Está el 7 de mi mamá. A las 12 y media. A los de mi niñera. Regi, ciérrale porque me quitas la luz. Gracias. Nada. Regi, ¿me puedes traer el espejo que tiene tu hermana en su cuarto? ¿Qué? ¿Me traes el espejo blanco, el chiquito, que tiene tu hermana ahí? Que es mío, pero me lo roba. Yo no sé hacer esta ceja, pero... Vamos a hacer. Express. Maquillaje express. Mañana trataré de... Si me queda tiempo. De hacerlo más temprano para platicar más con ustedes. No está, mamá. Uy, ¿no está o no la encuentras? No, no la encuentro. Porque no está ahí. Sí está. No está. Bueno, ok, gracias por tu cooperación. Ay, ¿ahora qué sigue? Ah, sí. Se me olvida. Dice, ¿y Seili está en la escuela? Lisa Costa, está en la escuela. La Seili. Necesito ir al baño otra vez. Espérenme. Me arrepiento de haber ido al baño. No me he peinado, no me he peinado. Me arrepiento de haber ido al baño porque dile a Sergio que haga su sección de fútbol. Pues mira, ahorita está en la sección de estoy haciendo del baño y huele bien gacho. Dice Arturo Figueroa, ya que Sergio no te pasó mis felicitaciones. ¡Ay, se fue! Te felicito para el día. Tu cumple muchas felicidades. Gracias, Arturito. Gracias. No, el Sergio para un recado. Yo por eso ya no confío en él. Para nada. Sergio, ve a pagar el gas. Me lo cortan. ¡Ay, se me olvidó! Oigan, es que si hablo, me tardo más. Por eso voy a tratar de no. Dice, ¿dónde te hiciste el microblading? Con Jessica Frank. Jessica Franco en Guadalupe. La encuentran en Instagram. Jessica es con Y. Jessica Frank. Mami, ciérrale ahí. Y bájale a tu... Bájale a eso. Bájale, bájale, bájale. Mami. ¿Qué? No sé. No se quita. ¿Qué? Agarra una toallita húmeda. Agarra otra. Límpialo porque Seili se va a enojar, ¿eh?
Se va a enojar Sailey. Pues es que no, traigo un blanco. Resulta que la niña agarró un labial. Ah, pásale una toallita, Sergio. No crean que abre y lo ve, ¿eh? O sea, es que el baño está hacia un lado. Agarró un labial que le habían regalado a Sailor y lo tenía guardado. Pues la Regina lo encontró y se pintó toda la boca. Y le digo, pareces payaso, y se manchó tantito la nariz. Y empezó a pintar una almohada con el labial. Hola. ¿Verdad? ¿Qué hiciste con el labial? Pintandito. ¿Qué? Pero no se debe de pintar la almohada, te dije. No se ve pintar de la almohada. Cuando ve y límpiala. Ahora, vaya a limpiar. Con más toallita. Sí. Mejor que esté en la escuela. Pero, pues me la iban a regresar. No manches. Es súper tarde. Súper tarde. ¿Qué hago? ¿Dónde está mi otra brocha? ¿Dónde la vi abajo? En el carro. Dice Emma Aguirre. Me puso una alarma. ¿Será porque ya es tarde? Me puso unas sirenas, Emma. Ah, saludos desde Monclova. Nos gusta verte a mí y a mis niños. Saludos. Gracias, Emma Aguirre. Ya entendí. No había entendido. Aldo Muñiz. ¿Será Aldo Muñiz el que anda en Disney? No, hombre. ¿Qué creen? Anda en Disney. Seguramente va a andar viendo transmisiones. Es otro Aldo Muñiz. Bueno, vamos a truquear la sombra porque no hay tiempo. ¡Ah! 9:56. ¿Qué es eso? Una disculpa por lo que van a ver, pero son trucos. Son trucos de... Pintamos toda la casa. Yo sé que esta no es para eso, pero son trucos. Si algún amigo maquillista me ve haciendo esto, ¿qué estás haciendo, Liz? Ganando tiempo, hijo. Dice Brisa Vázquez, así soy como tú, siempre tarde a todos lados y ando apurada haciendo las cosas. Siempre. El día de mi festejo, bueno, estuvimos en el bar que se llama Einstein Live de Barragán, aquí cerquita, que está enfrente de Plaza Fiesta Anáhuac. Lo cité a las 8, yo llegué a las 10:30. 10:30. Me la bañé. Hoy traigo pantalón blanco, me da miedo. Así que, si llego tarde a todos lados, no crean que es por algo personal. No, ya salgo de mi naturaleza. Ah, pero la niña se pone a transmitir, ¿verdad? Se pone a transmitir, no, hombre. ¿Cómo cuánto tiempo debe de durar una transmisión así cuando se maquillan? Porque yo me pongo a ver y digo, ¡ay!
Ya duró bien poquito, una hora. Y yo siempre quiero más. ¿Qué traigo, Rosa? Ay, se quedó ahí atorado. Saludos a todos, saludos, saludos. Mili, Farid, Liz, mándame saludos a mis hijas Kimberly y Brittany. Te ven siempre, muchas gracias. ¿Ya vieron el video de ayer de mi cumple? Estuvo un poco express porque el camarógrafo pues prefería estar tomando, ¿verdad? Estoy viendo el de tu cumple. Muchas gracias, Samantha Alférez, por sus 75 estrellas. Hola, buenos días. Qué linda eres. A mis hijas Gaby y Jennifer Cabrera Gabriela. Gracias. ¿Qué me falta? La ceja. Terminarla. Pero me voy a tardar más. ¡Ay, son las 10! Son las 10 y me falta el pelo. Es que almorcé tarde porque el señor de la casa dijo, ahorita voy y compro algo. Pues se fue a las 9 de la mañana. Llegó aquí 9:20 y dije, bueno, 10 minutos de volada. Porque si no, ya no alcanzo a comer nada. Y no como hasta las 5:30 de la tarde. En todo el día no como nada. Ya no alcanzo a comer. Estoy bien lejos del espejo. Dice, estoy de nervios solo de ver el reloj. Pues miren. Se van a dar cuenta si llegué temprano o tarde, si sintonizan el 88.5, los 40 Monterrey, los 40 Monterrey. Si tienen, ¿cómo se llama? Alexa. Si tienen la bocinita esa que se llama Alexandra, ok, no lo detectó, pueden decir, reproduce los 40 Monterrey y, o a las 11. Y ya, ahí se van a dar cuenta si es tarde o no. ¡Oh, no! Aquí me encontré unas pestañas. Creo que están bien. Creo. Sí. ¡Ay! ¡Me falta el pelo! ¿Dónde está el pegamento? ¡Ay, Dios! Tengo un desastre aquí. Ay, Yadira Rodríguez, gracias por tus estrellas. Yo lo encontré. A veces ahí está, solo hay que buscarlos bien. Yuli me regaló, Yuli la del show, el 7, me regaló un delineador, pero lo tengo ahí abajo. ¿Qué pestaña es? De este lado. Toda chueca y ni la limpié. Ni modo. ¡Qué fea me veo del pelo! Eso es lo que me estresa más. Ay. ¿Cuánto silencio? Dice, Liz, hazte el cabello y las pestañas en el camino manejando. Ay, no, hombre. Chocó. Liz, Annie Barler, gracias. Dice, ¿el maquillaje lleva crema o primer, corrector, maquillaje, sombra, delineador, pestaña, rubor, contornos y demás? Más o menos, de todo un poco. ¡Qué nervios, Liz Karen Ramos! ¡Qué
el nervio. Ay, todavía 10:20, todavía es buena hora. No, he llegado sin, así con, como el pelo que traigo y sin maquillaje al canal. Pero bueno, pues ya me conocen, ¿verdad? Tembló en las cosas, ¿eh? Y el otro a gusto en el baño. Mándale saludos a mi niña Emma Carolina. Siempre quiere verte. Un saludo para Emma. Dice, ¿lizaste un patito? ¿Un qué? ¿Un patito en medio? ¿Un patito y una cebolla en la parte baja de la cabeza? ¡Ah, un partido! No, chiqui. Me voy a planchar. Para que estén más de nervios. 145 estrellas me envió Alex. Con esas estrellas voy a llegar más temprano. Labial no me pongo, porque como trabajo con el micro, se va a manchar. Entonces el labial me lo pongo hasta la 1. 1:10, 1:20 de la tarde. Creo que así puedo estar presentable, ¿verdad? Un poco. Un poco. Ay, me asusté bastante. Sal. Sal, gordito. ¿O estás viendo la transmisión? Juan. Sergio. Mande. ¿Me quisiste asustar o qué? No. Si tuviera olor la transmisión, ya se hubieran salido todos. ¿Por qué? ¿Te echaste uno? ¿Tú? ¿Te estabas haciendo popo? Dice. ¿Qué? ¿A poco? ¿Hay alguien de aquí que no haga popo? ¿Y cómo te sintonizan en el Alexa? No digas porque se prende la morra. ¿Así? No. ¿Cómo? Pues ahí, nada más diciendo... Sí. Sintonizar los chetes. No, Juan, préndemelo. ¿Sí? Préndemelo. Sergio, tú nada más vienes aquí a quitarme el tiempo. No te estoy haciendo nada. Aquí tantito iluminador como los chicharrines y ya. ¡Listo! El retoque para cuando llegue allá y me falta delineador, pero no me voy a poner porque ya es bien tarde. A sacar la poderosa. Se quedó ahí trabado el comentario, los comentarios. Nelly Mendoza, hola, nada más de verte, nada más ya me estresé. Ya deja de leer comentarios. Y apúrate, es que me gusta vivir al extremo. Ustedes no saben. Ya estoy lista como quiera, o sea, vestida. No, a veces estoy encuerada, maquillándome, peinándome. Es cuando más tengo tiempo. O sea, ¿te gustaría vivir al extremo? ¿Qué es esto? ¿Te gusta vivir al extremo? ¿No te gusta vivir en la carretera? Ay, Sergio, o sea, ¿por qué no te acuestas ahí como todos los días? Acuéstate como todos los días en el celular. Ah. O ronca. Ahorita muy activo, muy chistoso. Yo siempre... Nunca, nunca es tarde para pelear con el marido. No, pero siempre grabas cuando estoy acostado. A ver, qué casualidad, cuando estoy trabajando y cuando estoy trapeando y lavando trastes. A ver. Pues es que da la casualidad que no estoy cuando haces eso. Ya. Hasta no ver. Mira, qué casualidad. No crees. Mira. ¿Verdad? Ya me tardé como 5 minutos enredando la secadora. ¡Saludos, Diz, desde Caerita! Cumplo años el lunes. ¿Me puedes felicitar? Pues el lunes. Saludos desde San Antonio, Texas. Dice Jazmín Turillo Salazar. Y me pone unas sirenas. ¿Se están riendo? ¿De qué se ríen? ¿Del nunca es tarde para pelear con el marido? Claro que no. Nunca. En discusión. Bueno, voy a comenzar
a guardar todo esto. Ay, es que se está calentando la plancha. Estoy viendo si no me falta rubbers. Que traes un humorcito. ¿Qué? Mira. Uy. O sea, ya salió tu genio. Ya salió tu genio. Ya salió tu genio. Ay, no. Oye, ¿y si tú pones a hacer tus transmisiones? Es para alivianarte, morra. Ese es, mira, enséñala. Uy, grosera. Esta me la trajo la Mole. De Qatar, ¿verdad? ¿Fue de Qatar? Del Mundial de Clubes. ¿Pero dónde era? Creo que sí fue en Qatar. ¿Qatar es allá de dónde es esto? Qatar es donde fuimos a Qatar. Ya. El día de tu fiesta. Estoy diciendo bien. Y me dijo mi amigo Mole. Amiga. Ah, porque yo se la pedí. Yo le dije, oye, si ves una... Es que iba a un lugar... Así como de allá, de... Sí, era... No me acuerdo creo dónde. Creo que sí era Qatar. Y yo le dije, oye, ¿me traes una lámpara? Si hay una lamparita de Aladino, me la traes. Y me dijo, amiga, nada más que no voy a decir nada, porque hay mucha gente sentida. Y ya dije que al cabo ya no hay. Ya no estamos. Y yo, sí, pues, ¿qué tiene? Pues yo se la pedí. Yo te la voy a pagar. No, pero es que ya ves. Qué malinterpretan. Y vino con todo el genio, ¿eh? Del genio, el genio. Ya, Sergio, ya. No puedo reírme. Ay, todavía quedan 10 minutos. Es lo que me tardo en plancharme. Nada más que no me voy a poder hacer peinado. ¡Oh, sí! Me tardaba más. Saludos para Eden. Pues ayúdame. Ya, ayúdame a o leer. Sea, te estoy diciendo. Saludos para Eden. ¿Eden? 4 años, sí. 4 años. ¿Cómo? ¿No está en la escuela tampoco? Me encanta tu secadora con ese cable súper largo. Ay, creo que mide 3 metros, pero ya al verlo digo, no, son 3. La pedí en Mercado Libre o en Amazon. Ay, Sergio, ándale. Van a venir a limpiar, dice. Me habló el chico de Mr. Clean. Porque vienen a limpiar el sillón, que saludos. Regina se hizo pipí. Saludos para Gretel y Aitana de Monclova. Que siempre nos ven. Saludos a Aitana y Gretel. Dice, hazte unos curlis más rápido. Es que tengo el cabello... ¿Cómo se llama? Ya estoy terminando un servicio. Antes, enseguida nos vamos para tu dirección. Una tarjetita del show, Sergio. No traigo ahorita, bien, pero apunta los teléfonos. 9 minutos, Liz. Tan más nerviosos que yo, ¿verdad? Ay. Hermana, en perrita, 5'6". Claro. Ah, mira, no me puedo hacer curly porque tengo el pelo así, como feo. ¿El pelo, no? Ay. Te voy a quemar, Juan Sergio, y vas a andar ahí llore y llore. Creo estaré llegando entre 10:40 y 11, si la armas. ¿A qué hora te vas al canal? 12:30. Pues nada más, ahorita le dices. Le doy. No, pues sino que deje todo afuera. Cierra, pues sí. Ya. Pues que se seque allá afuera. Dice, espérate al canal que te planche la ahorita. No te estoy diciendo, hijo, que llego bien tarde. O sea, si llego ahí y la ahorita me peina, es nada más. O sea, tipo, le digo, pásame la plancha así como un retoque. Ay, o me hace un crepecito. Ay, se me, ¿cómo se llama? Se me tapan los oídos. A ver, quería leer un comentario. Dice Liz, cuando fuiste a cervecería, te agarré de la mano para la foto y tu bailarín me la quitó. Ja, ja, ja. Ya me estresé, ya casi son las 10:20. Liz y Sergio, quitando el tiempo. No, el tiempo lo tiene ahí encima. Yo no se lo estoy quitando. ¿Qué marca es tu plancha, Liz? Es una Baby Liz.
Ay, ay. Es una baby Liz. Titanio, nada más que está cochina, güey. Hay una disculpa. Nano, baby Liz. ¿En qué estación de radio te escuchamos? En los 40. 88.5. FM. FM. Los 40. Pero si no, pueden bajar la aplicación, la app en su celular, en Android o en iOS. Y ahí pueden escuchar, nada más le ponen, o sea, bajan, se llama Los 40 y nada más que sea la frecuencia de Monterrey. Los fans de la ciudad de México. Corre, Lili, se van a enojar. Rudy. Oye, ayer me regañó. Oye, pero... Yo le dije, bájale, no me estés gritando. Oye, para los fans de la Ciudad de México, espero que estén muy bien, ya ves lo del temblor y creo que volvió a temblar hoy. Hoy en la madrugada. ¿A poco? Sí. Volvió a temblar. ¿En Rusia no tembló? No, pero fue en México otra vez. Pues esperemos que no, nada más que no haya nada feo. No sé si Moni Vidente había dicho que iba a sacudir la ciudad, pero que iba a ser un susto. Que nada más iba a ser un susto, no sé si sea. No, bueno, hoy tembló en la madrugada y creo que fallecieron dos personas. Pues dormidos, pues nadie se da cuenta. Lian Flores mandó 75 estrellas. Gracias. Faltan 5 minutos. Lupita, ven. Saludos, son un amor. Somos un amor. Es que, bueno, bye. Ojalá llegues temprano. Raquel, ya se va. Sí, no nos enojamos, estamos jugando. ¿De qué? Es que dice, no se enojen. Ah, no. Siempre estamos jugando. Siempre nos estamos echando. Tú. Uy, esto. Tú. Mira, ya ves, no, en México. Se nos volvió a temblar en la madrugada, ya ves. Fue en México. Chido. Se quedan 5. 4. Nava Rivera, tú eres mi bebé, mi bebito Fiu. Mándale saludos a mi hija Karime Isabela. No se pierde tus videos. Karime, un saludo. Saludo. Y Sandoval, Angie, sí tembló acá en la Ciudad de México. Cuídense mucho, oiga. A la 1 de la mañana, de 6.8. Ay, mucho. A la 1 de la mañana. Pero no es la réplica, ¿no, verdad? Ya tardaron muchos días, ¿o sí? Pues a lo es mejor que la réplica, ¿no? Yo escuché que había como... ¿Ondas? Sí, pero que hubo muchas alerta. Réplicas, o sea, como que... Hay miles. Alerta de tsunami, no sé en dónde. Eduardo Villegas, 75. Yaret de Ángel, hola. Oye, ¿por qué tú ves más antes los comentarios que yo? Ah, mira, dice, porque yo lo estoy viendo aquí, tú peínate, yo, dice, no, una fue de un paro cardíaco y la otra se cayó a las escaleras. Ah, en el instante cuando, o sea, tipo que estaba asustada y la otra corriendo. Alex de la Rosa, saludos desde el Carmen, Nuevo León, saludos. Saludos desde el Carmen, aquí cerquita. Oigan, me quito este pelo amarilloso. No me gusta ya. ¿Quién opina porque vuelve a ser castaña completa? Dice, ya te lo hubiera planchado Sergio. Ya le dije, pero no, no quiere. No, esa no. No quiere. No. Oye, quiere. Quería que me plancharas el pantalón. No. Es que está arrugado donde estaba en el gancho. Ajá. O sea, tipo, está marcado el gancho nada más. Ah, porque yo aquí soy el que plancho. Pues claro. Yo sale de la secadora. Ah, tienes mucha ropa por guardar, Te espero. No. Como sí. Somos muy buena pareja y nos ayudamos mutuamente, no, te no, espero. No, 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 tú. Sí. Tú, ¿por qué? Una llega de trabajo. Muévete, Liz. ¿Para qué, Sergio? Aquí están poniendo. Ah. ya acabé, oigan, miren. Y me sobraron. Dice. 3 minutos. Digo 2. Deja a Ninjarini y cásate conmigo, por favor. ¿Qué habrá de diferencia? Pues si tiene dinero, pues no, no hay problema. Nos vamos todos. Sí. Papas y refresco. ¿En cómo? Saludos desde Denver, Colorado. Saludos. Saludos desde la Topo Chico, Eduardo Santos. Ya ven,
10:19, ¿qué onda? ¿Me haré una trenza? Allá en Monterrey no se sintió, no, aquí no se sintió. No, aquí una vez nada más, supuestamente tembló, no sé si fue el año pasado. Nada más retumbaron las ventanas. Nosotros, yo pensé que había pasado como un tráiler, dije, ay, ¿qué es eso? O que había tronado, o sea, un relámpago, ¿sí, verdad? Sí. No, un trueno. Y dije, pues retumbaron las ventanas. Y luego resulta de que sintieron que tembló. Ay, voy bien simple. Yo me quería hacer una trenza. Pues ya estoy. Una mosca, una mosca. Deja mi brasier, Juan Sergio. Bueno, lo logramos. 10:20. 10:20, me falta el delineado, el labial. Y pues ya, así me voy a ir. Así nos vamos. Y ya. Ni modo. Ni modo. Ya estamos. Ya me voy con la chancla. Ay, no sé qué zapatos ponerme. ¿Así con esa chancla? ¿Tú crees? Sí. Bueno, chicos, ya me voy corriendo a la estación. Ahí si pueden, me escuchan. Doy un WhatsApp. Pueden pedirme la canción que ustedes quieran. Está un poco sucio el espejo. La canción que ustedes quieran y se las pongo con mucho gusto. Esos no. No, no, no. Los otros no. Sergio, los otros que están que estaban al lado de estos. ¿O quieren que me ponga esto? O unos blancos. Yo decía que esos. Ah, o la bota. Mira, tráeme la bota blanca. Ustedes deciden. Que al cabo es las 10:21. Un minuto más, un minuto menos. Ahí hay una bota blanca. Mira, tráemela. Mira que hace un vaso aquí tirado. A ver, pónmelo como Cenicienta. Ay, Sergio, quítate. ¿Qué opinan? Tengo otros blancos que también son de plataforma, pero están en el carro. ¿Qué quieren? ¿Bota o taconut? No. Esos no, Sergio, son de monja, esos. O sea, para el programa. Obvio me voy a ir con la chancla. ¿Cuál prefieren? Las botas no. Como yo siento que le van mal las botas. La bota blanca, yo también siento que le va mal la bota. Por la temporadita. Pero pues no sé. ¿Sobres? Los nuts. ¿Dónde dice? Los nuts. ¿Los qué? Los nuts. Esos no son unos cacahuates, los hot nuts. Los hot nuts. No, nadie me dice que me llevo. Dice no, me ponen puntos. No. Que el tacón. Y lo está viendo el video en vivo. Los tacones de frijolones. Los tacones, de verdad. Es que siento que se pierde ahí, ¿no? No. Y mira, el pantalón continúa. Tacones. Con la botita. Tacón. ¿Está bien padre? Tacón. Bota porque hoy entro el otoño. ¿Ven? Es la bota porque hoy entró el otoño y este trae el corte de pescado. Vean, se me ve ahí el pie, los dedos y rojos. Me los hubiera cambiado ayer. Bueno, ándale ya porque es muy tarde. Los tacones se te ven mejor. Muy cis. Pero los dedos están muy empalmados, ¿no? Uf, Sergio. Yo digo que la bota le continúa, está a la moda. Le continúa, no han visto. ¡Ya vete! ¡Cállate la boca, Sergio! ¡No me estés gritando!
Ay, no, como que todos votan por el tacón. Pero véanme bien. Se pierde. Se pierde. De cuenta que no traigo nada. Ya no es verano. Bueno. Ya vete, ¿quiena? Por favor, ya vete. Me caes bien gordo. Bien gordo, porque siempre estás echado y dormido a esta hora. Bueno. Bueno, como que todos votan por los tacones y... Una bota en un pie y los tacones en el otro. A mí no me agrada tanto. Porque hoy es otoño. De hecho, ni siquiera debería llevar esta blusa rosa. Bueno, Lizette, lo que quieras. Bueno, le estoy pidiendo opinión a ellos. No, ya me voy. Les da risa que nos peleamos. Ya me voy. Regina, ¿los tacones o la bota? ¿Cuál quieres? Regina, más las botas. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Los tacones? ¿Cuáles? ¿Cuáles quieres? Esta bota, mira. No, esta. Uy. Ya vete, por favor. Bueno, ya me voy. Bye. Gracias por quedarse. Los quiero. Que tengan bonito día. Bye.